Y os recuerdo que estarán en España el próximo día 31 de octubre en Vista Alegre, en el Palacio de Vista Alegre. ¡Hay que ir a verlo! Cantarán sus temas. Pero bueno, habíamos hecho... ¡Vista Alegre! ¡Vista en Vista Alegre! ¡Vista Alegre! Habíais hecho una propuesta, Trancas, sí. Barrancas, habíais hecho una propuesta, voy a recordarla por si hay gente que se incorpora ahora en este momento. Si quieres la recuerdo yo, no te preocupes. Pues adelante. Sé hablar ya, Pablo. Vale, nada. Bueno, lo que os íbamos a proponer es cantar... Qué estúpido y qué incordio eres. ¿También? Ya, sí, también. Pues despídeme. ¿Qué? Digo que no a cantar la canción de La Barbacoa, ¿vale? La Barbacoa es una canción muy intensa de amor y empieza... Mira, Pablo, te coge la guitarra, Pablo. Dale ya. A la guitarra al niño, que la tocamos bien. Es buenísima, ¿eh? Mira, empezamos nosotros para que veáis un poco cómo es la canción. Okay. Y luego ya os unís, ¿vale? Vale. Vale, tenéis que... el colmo sería conseguir que vosotros la cantaseis solos. Oh. Eso sería el colmo. Eso sería la primera vuelta, enséñasela tú, Pablo, y luego ya que se anime. Vale, primero... la primera vez iba a empezar a hablar en inglés, fíjate si soy tonto. Madre mía. Iba a decir, se lo diré primero en inglés. Bueno, como te comprometiste a aprender inglés este verano, pues seguro que te las está currando. Bueno, la primera vez la cantaremos nosotros y luego la iremos haciendo poco a poco para que la cantéis vosotros, ¿vale? Es fácil la barbacoa. Vale, one, okay. Two. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa. La barbacoa, como me gusta, la barbecue. Ahora viene lo bueno, ¿eh? Rico los chorizos parrilleros. ¡Vamos! Los chorizos parrilleros. ¡Vamos, Brian! ¡Qué ricas las salchichas a la brasa! ¡You know! Las salchichas a la brasa. ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Las chuletas de cordero! ¡Ay, ay! Este vino de garrafa. Este vino de garrafa. Vale, vamos, vale, mío, primero. Lo tienes, Brian, lo tienes, Piqué. A ver, Lo tengo. Okay, problemas. Vale. Intentamos. Un, dos, tres. La barbacoa. Como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta, la barbecue. Vale, y ahora. You do that part. Yo ¿esta parte lo haces digo, tú? Vale, yo digo esta primera y tú repites, ¿vale? Okay. Qué rico los choritos parrilleros. Tú solo. Los choricos parrilleros. Perfecto. Muy bien. Bien, señor. Solo Brian, después solo AG, ¿vale? Primero uno, solo uno ahora. One more time. Qué rico los chorizos parrilleros. Vamos, vale, ya. Los chorizos parrilleros. Perfecto. Y ahora. Bien. Qué ricas salchichas. Atención. Sí. Okay. Qué ricas las salchichas a la brasa. Las salchichas a la brasa. Perfecto. Muy bien. Tú lo tienes un poco más fácil. Okay. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Qué buenas las chuletas de cordero. Las chuletas de cordero. Perfecto. Ya. Nick es la más difícil. Nick es un poco más difícil porque ahí lleva. Sí. Lleva ya, R, ya veo, ya. Lleva R, garrafa. Difícil garrafa. Garrafa. Vale, ya. Perfecto. ¿Vale? Qué bueno es este vino de garrafa. Este vino de garrafa. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Muy bien. Perfecto. Pero Pablo, ahora te toca a ti, Pablo. ¿Qué? Pablo, y ahora te toca a ti, esto es un intercambio. Ahora te toca a ti. ¿Sí? Ahora te toca a ti aprender un baile de los Backstreet. Pero es que quiero enseñarles antes cómo baila esto, porque es una cosa muy rara que pasa en España, en todo el mundo. O sea,
todos los que bailan alrededor de Georgie Dan baila bien, pero él no baila bien. Y entonces, ahora quiero enseñaros cómo bailaría esto Georgie Dan. Tenéis que bailar conmigo como Georgie Dan. Venid, venid, venid. ¿Vale? Es un poco chupo, ¿eh? Es muy fácil. No, es complicado. Georgie Dan, básicamente, ponla. Solo un momento, para no molestar, el intercambio consistiría en que yo ahora aprendo un poco una canción vuestra a bailar como vosotros. Ponemos el single y hacéis un poco la coreografía y yo lo intento. Yo me pongo aquí para no molestar. Vale. Vamos. Haz esto. Pantalones.